Buenos días. Ya, por fin. Esto siempre dan sustos, el tema de las tecnologías. Buenos días. Bueno, muchas gracias a Merced por invitarnos en el Ayuntamiento de Burgos a compartir esta jornada y gracias a Ana por su exquisita preparación de todo el engranaje que supone organizar un evento de estos. Como bien ha dicho Merce, yo trabajo en el Ayuntamiento de Burgos. Nosotros venimos de la Gerencia de Servicios Sociales, el área de servicios sociales de una entidad local. Y bueno, pues os voy a comentar un poco nuestra experiencia y lo que vamos aprendiendo. Me encanta venir a estos sitios porque te llevas un montón de cosas apuntadas para seguir avanzando y ampliando pues todo lo que nos queda por trabajar y hacer con las familias. Nuestra experiencia es la elaboración de una guía que tenéis en la página web del Ayuntamiento de Burgos, que es, ya la conocéis, y si no, bueno, pues aquí la tenéis, para los procesos de separación y divorcio. Nosotros partimos de que, igual que el título de la jornada se llama las rupturas, ¿no? Rupturas de familia, o la ruptura, solemos hablar de ruptura, ¿no? Ruptura en el ámbito familiar. Te das cuenta que realmente la familia no se rompe, la familia se transforma, la familia cambia, la familia es un ente que está en continua evolución, ¿no? En nuestra sociedad hay tantos tipos de familia, tantas formas, tantos formatos, que realmente la familia no es única, ni tampoco cuando hay una separación realmente se rompe. La familia no es algo rígido y duro como el cristal y frío, sino que es algo más bien como la plastilina, así blandito, suave, que se puede manejar. Entonces, pues nos imaginamos que la pareja pues a lo mejor se separa y los niños quedan en medio, pero como con la forma de la plastilina, no, sigue siendo la misma estructura, pero de otra forma colocada, ¿no? Los papás ya más lejanos, los niños van y vienen de papá a mamá, pero bueno, blandito y manejable y maleable, ¿no? Nosotros nos planteamos que la familia realmente tiene que ser un espacio en el que nos sintamos a gusto, ¿no? De ahí cogemos en esta otra guía que nosotros editamos en 2009, que es previa, es sobre la educación de los hijos, la hemos estado dando en maternidad, cada vez que nace un niño, en talleres de escuelas de padres, digamos, y ahí pues cogemos alguna frase como de Virginia Satir que decimos, para que cada uno cuando haga una reflexión piense en su familia, ¿no? ¿Te agrada? Si cada uno de nosotros pensásemos, ¿te agrada vivir con tu familia en la actualidad? ¿Sientes que vives con amigos, con personas que te agradan y en quienes confías y a quienes agradas y a su vez confían en ti? ¿Ser miembro de la familia supone para ti un orgullo y una buena experiencia? ¿Qué para ti una noticia, como dice Virginia Satir? Una familia buena es una familia en la que te sientes persona y te sientes crecer, ¿no? Y eso es lo que deberíamos responder todos. Y todo lo que nuestros niños, cuando atendemos niños en procesos de separación, deberían poder responder, ¿no? Antes y después de la separación. Sí a estas tres preguntas, están a gusto. Los que están con él le quieren, confían en él. Él llega a casa y puede recuperarse de los esfuerzos de fuera, de los disgustos, ¿no? Y retomas el hogar, ¿no? Que es el sitio cálido. Si esto no es así, algo estamos haciendo mal los adultos de esta sociedad, y bueno, pues yo creo que como profesionales nos compete de una manera muy directa. El momento de la toma de decisiones, la pareja, también entendemos que la pareja no se estaba analizando mucho a la pareja, bueno, no me junto, me separo, ya está, no pasa nada, no realmente no es así. La pareja en nuestra sociedad es, en la edad adulta, la principal figura de apego. La principal figura de apego quiere decir que es la persona en la que mejor y más vamos a confiar, la persona que nos modula emocionalmente, la persona que nos hace sentirnos bien o mal, nos crea nuestra propia identidad, la creamos nosotros mismos, pero con el reflejo que nos da el espejo de la otra persona, que la etapa adulta es la pareja. Sí, la pareja funciona bien, claro, porque si estamos con alguien por estar y solo para vernos, porque nos gusta hacer alguna actividad juntos, yo realmente ahí no cuento que es una pareja, no hablo de pareja. La pareja realmente como personas que viven en un proyecto común, ¿no? Entonces, si realmente es así, es nuestra figura de apego, es la que nos crea seguridad emocional, la que cuando está cerca nos hace sentir bien, la que cuando está mal también nos hace sentir preocupados y mal, su estabilidad, su sensación de bienestar nos afecta directamente. Pues claro, cuando hay una separación, pues hay un momento vital pues, de crisis pues enorme, ¿no? Entonces, bueno, toda la vivencia del pasado, los planes de futuro, los valores,
los objetivos personales, todo se tambalea y nos vemos hundir, ¿no? Y la gente cuando llega a nosotros en ese estado, pues bueno, es un, pues es una depresión, digamos, lo que tienen, ¿no? Pero lógica y normal, es un duelo el que tiene que ocurrir aquí. Es la pérdida de un proyecto y la pérdida de una persona, ¿no? Que antes era alguien para nosotros y de un momento dado deja de serlo, bien por decisión suya o porque nosotros no lo hemos decidido así. Entonces, bueno, en este sentido, un buen apoyo profesional pues es clave, ¿no? Algunos datos que nosotros tenemos en cuenta. Bueno, nosotros llevamos también programas de apoyo a familias dirigidos por psicólogos y educadores para familias en momentos de crisis o problemáticas con niños, con adolescentes, menores, familias derivadas del Servicio de Protección a la Infancia en riesgo de desprotección. Y bueno, de 505 familias que vimos, por ejemplo, en 2014, el 40% de los casos tenían había una separación o un divorcio anterior o durante. Es decir, que de todos los casos que atendemos cuando hay problemas, quiere decir que es un porcentaje muy alto en el que hay separaciones y divorcios. Es decir, las personas que reciben un apoyo psicosocial en momentos de crisis se sabe por los estudios que son más capaces de superar adversidades sin riesgo para su salud mental. Y también nos demuestran los estudios que los niños que viven en situaciones de separación y divorcio no es en sí mismo la separación y el divorcio lo que les produce a veces patologías o sintomatología, sino que es el propio conflicto. En ese sentido, algunos seguro que habéis estado en el Congreso o en las jornadas que ha habido en Bilbao el 4 y el 5 de junio. Yo no pude estar, pero bueno, conozco a quien lo organizaba y algunos de los que han estado ahí, han estado una compañera mía también. Y allí se ha hablado de algún estudio interesante, ¿no? Como por ejemplo que el estado psicoemocional de los niños depende en gran medida de la situación de estrés o conflicto que viven en casa. Y que por otro lado se ha visto que los conflictos entre los padres van con una relación directa a la conflictividad entre hermanos. Y por otro lado sabemos que en las relaciones de pareja tiene mucho que ver la experiencia que hayamos tenido en la relación con nuestros hermanos. Si hemos aprendido a relacionarnos bien con nuestros iguales en la familia, que eran nuestros hermanos, seguramente en la pareja tengamos muchas mejores herramientas para manejar. Si además hemos tenido hermanos chicos, pues seguramente entendemos un poco mejor a nuestra pareja si es chico. Y los chicos que tienen hermanas chicas, pues también cuando son pareja entienden mejor a la pareja, ¿no? Facilita, digamos, tienen como un ensayo previo, ¿no? Entonces, sí, los conflictos entre los padres se han vivido en casa, los hermanos también se ve, que es muy claro, que hay mucha más conflictividad entre hermanos, pues luego, inevitablemente, esas personitas pequeñas, luego con su pareja también van a tener más dificultad de manejarse de una manera sana y equilibrada. Con lo cual, tenemos una responsabilidad muy grande todos los que vemos parejas en situación de conflicto, para hacer todo lo que podamos para que las cosas vayan a mejor. También se ha visto otro estudio último que yo quería comentar, que es de la Universidad de Jaén y Granada. José Cantón y María José Justicia han contrastado que el conflicto entre padres y la conducta agresiva y delictiva va relacionado directamente. Todo que sea conflictividad entre padres aumenta los problemas de conducta. Cuando pensamos en nosotros, puesto nosotros como adultos, nosotros como profesionales, nosotros como adultos, la ruptura de la pareja es un proceso que lleva cambios. Por otro lado, es una oportunidad. Esto es lo que a nosotros, a las personas que vienen, les ofrecemos. A partir de ahora las cosas van a ir a mejor. O sea, esto es un proceso difícil, la separación, pero a partir de ahora esto es para crecer, esto es para mejorar. Los programas de apoyo grupal suponen un sustento a nivel instrumental y emocional. Y ahora os voy a comentar un poquito la guía, cómo surgió. Surgió de unos talleres que hacemos para personas de tipo grupal. Pensando en los niños, desde luego, la decisión de la separación es una decisión de pareja. Es nuestra decisión de pareja separarnos. Es nuestra obligación como adultos tomarla con responsabilidad. Las leyes nos dejan, nos han dado un derecho que es la separación, pero por eso no tenemos que vulnerar el derecho de los niños a tener padre y madre y a poder quererles a los dos igual, ¿no? Entonces tenemos que no puede un derecho anular el otro, ¿vale? Es nuestro deber como padres favorecer la continuidad de las relaciones de nuestros hijos con su entorno, con sus personas de referencia y sus seres queridos, ¿vale? Es nuestro deber como profesionales, al fin y al cabo, implicarnos para favorecer el bienestar de todos los miembros de esta familia. Entonces, nosotros hacemos grupos psicoeducativos, ¿vale? Desde 1997 empezamos a hacerlos. Yo empecé en el 92 con los equipos
de información y asesoramiento a la mujer, que se crearon, no sé si en esta comunidad, pero en la Junta de Castilla y León, en 1992. Y yo empecé con mujeres, con grupos de mujeres de familias monoparentales, ¿vale? Casi todas eran separadas y hubo algún año que mezclamos viudas, luego empezaron a aparecer hombres. Y bueno, pues al final, al cabo de 3 o 4 años, ya desde el 97 que se hacía de esta forma, luego ya simplemente fue siempre de sobre separación y divorcio, por ser un grupo mucho más heterogéneo, sin mezclar viudos, que tienen otro proceso de duelo diferente. Y desde el segundo año ya aparecieron algún hombre. Siempre son menos, pero bueno, habitualmente como un 25% de los grupos, si hay 20 personas, 5 suelen ser hombres. Partimos que el afrontar adecuadamente la separación y el divorcio garantiza el bienestar de todos los miembros de la familia. Los padres sabemos que son el mejor y primer apoyo para los hijos y sabemos que el apoyo social, es decir, el encontrar a gente en una situación similar, hace que de colchón amortiguador para factores estresantes, ¿no? Igual que cuando se te muere alguien o pierdes el trabajo, el tener una red de apoyo social facilita. Y da la casualidad que la gente que se separa te dice, es que sí, pero es que yo a mi padre o a mi hermana, es que ya no quiero contarles esto, ya no sé con quién hablarlo yo. No conozco a nadie que se haya separado, fíjate que se separa gente y lo vemos todos los días, pero cuando te ocurre, pues es verdad, casualmente muchas personas dicen, es que no tengo a nadie, ¿no? Entonces estos grupos sirven de apoyo. Llevamos puesto 400, yo creo que sean ya más de 500 porque ha habido años que hemos hecho 2 grupos y ha habido años que hacemos uno al año, uno en otoño, otro en primavera, a veces solo hacemos uno. Pongo ahí, la buena orientación marca la diferencia entre hacer un proceso sencillo, complicado y el coste emocional y económico que conlleva. Ahí los abogados también tienen mucho que decir. Yo tengo contacto con los juzgados y con la jueza de familia en Burgos, que es Nuria Alonso Malpocerres, que la verdad que tenemos una relación excelente, nos derivan casos, el equipo psicosocial trabaja estupendamente y, como dice ella, es mejor un mal acuerdo que una buena sentencia. Tenemos que, y dice yo, hay veces que nada más que siento a los abogados les digo, ¿habéis hablado? ¿Qué acuerdos habéis intentado? ¿Qué acuerdos habéis llegado? Y dice, cuando me encuentro abogados que ni siquiera se han conectado entre ellos para hablar, pues, como decía María Ángeles, doy por supuesto que es que tenían que haberlo hecho. O sea, no podemos tomar decisiones personas terceras cuando hay parejas que llevan una trayectoria de convivencia, que saben cómo es su vida y que dejarlo en manos de un tercero que decida por a dónde van a ir de vacaciones o qué calcetines, es que ha tenido que decidir a veces hasta si la niña llevaba el vestido de comunión con calcetines o sin calcetines. Esto ya es el colmo, ¿no? O sea, ya es judicializar hasta el último resquicio de cuando son relaciones personales, ¿no? El 80% de un proceso de divorcio es aspecto emocional, como bien decía también María Ángeles, y el 20% es aspecto jurídico, con lo cual tenemos que trabajar desde este punto de vista. Esta es la publicidad que hacemos, digamos, de los talleres, ponemos estos carteles en centros cívicos y hacemos uno de los grupos, como os he dicho, 12 sesiones semanales, o sea, una sesión semanal, 12 semanas, 90 minutos, hora y media cada sesión, participan 15-20 personas, más o menos, dirigido por una psicóloga y una abogada que es mediadora familiar, y también hacemos actividades de convivencia a lo largo del año, una vez al mes, de carácter lúdico, formativo. A veces es un debate, a veces es una sesión de risoterapia. Bueno, al grupo se apuntan las personas, a las sesiones de convivencia es la asistencia libre. Hacemos una entrevista personal previa a empezar el grupo para valorar la situación mental o que no haya una enfermedad mental o que digamos que sea una persona que pueda encajar bien en un grupo de este tipo. Valoramos también las expectativas que tiene y su situación, en qué momento está de la separación, si ha empezado trámites, si lleva ya separado 2 años o lo que sea. Y luego les hacemos un cuestionario inicial y final, que bueno, pues tienen el autor es Alberto Rodríguez Morejón, de la Universidad de Málaga, no sé si lo conocerás, es terapeuta familiar, y bueno,
tiene este cuestionario antes y después de las entrevistas de psicoterapia, pero que también yo pues hago psicoterapia y también utilizo esto en los grupos. Es hablar un poquito sobre, mide un nivel de bienestar general, expectativas de éxito, es decir, si uno piensa que tendrá éxito en la vida o en la separación en este caso, expectativas de autoeficacia percibida, es decir, si uno cree que lo que hace tendrá buen resultado, tiene que ver con él, la atribución interna o externa, si lo que le pasa en la vida, como bueno o como malo, es culpa de los otros o soy yo que tengo mucho que ver. Y bueno, hacemos este cuestionario al principio y al final de esas sesiones, 12 sesiones, y vemos que la verdad que los resultados son muy buenos, que los resultados son muy buenos, porque yo creo que la gente encuentra un momento para expresarse y para aprender las dos cosas. El 100% de los participantes mejora significativamente las expectativas de autoeficacia, se sienten más capaces de enfrentarse a la vida y a este problema. El 80% sube la atribución interna, muy interesante, por lo que decía el compañero antes, cuando hablaba Gabriel, el psicólogo, del decálogo, que la gente dice, bueno, es el otro. Bueno, es muy importante, como ella ha dicho, cuando uno se da cuenta de la capacidad que él tiene de cambio, ¿no? Entonces, estamos haciendo que realmente surta efecto el trabajo que hacemos, que la gente se dé cuenta que son ellos los que pueden empezar a cambiar. Y el 80% mejora su autoestima. Claro, después de una separación dice, no valgo para nada, la vida me ha ido fatal, no sé a dónde voy. Entonces, el sentirse fuertes, el creer otra vez en sí mismos, mejora sustancialmente. Refieren ellos sentirse con más seguridad, valorar más la vida, tener más ganas de hacer cosas después de participar en estos grupos. El 100% de los participantes se siente integrado y acogido y ha logrado mejorar el clima respecto al otro progenitor, lo cual para nosotros es una prioridad en el programa, ¿vale? Lo que es el respeto al otro progenitor, el guardar el honor de la persona de cara a los niños. El 100% ha reseñado la utilidad del módulo maternidad y paternidad responsable. El padre y la madre se desparan toda la vida, aunque la pareja se rompa, la familia no se rompe y seguimos siendo padres y madres. Estas son las actividades de convivencia que hacemos. Algún grupo participan también los niños. Esto es del Camino de Santiago, aquí estoy yo. una etapa de Ajesa a Tapuerca, que son como 6 kilómetros. Y bueno, pasamos la tarde, hacemos una merienda. Siempre al final, de como los talleres ahora, pues acaban en junio, solemos hacer siempre en primavera, como os he dicho. Y el que hacemos extras en otoño, a veces hacemos la actividad de convivencia final, pero la de primavera es inevitable, siempre con una merendola, ya veis las mochilas. Y bueno, también tengo que agradecer al Ayuntamiento de Burgos, este es el alcalde, bueno, no sé, porque ahora todavía está. Y bueno, este es un consejo de la infancia, tenemos un consejo de la infancia donde se debaten aspectos que les competen a los niños y la verdad que nunca hemos tenido problemas en presupuesto en este sentido de si hemos pedido ampliación, del año que queremos hacer dos grupos o lo que sea. La verdad que cuesta muy poco porque económicamente, me refiero, prepararlo cuesta más, pero económicamente para una administración local pues es que es el chocolate del oro, ¿no? Pero podían poner pega porque uno si quiere los pone y eso ya lo sabemos, pues no es el caso, siempre nos han facilitado todo, y haya sido del color que haya sido el equipo de gobierno, ya veis que llevamos mucho tiempo. Y esta es la guía, que nada más que la bajéis, la idea de la guía o el objetivo principal es la protección a la infancia. Está pensado para ayudar a los padres a gestionar adecuadamente la separación y el divorcio. Lo que queremos es que los niños, después de que nosotros hayamos puesto en práctica la guía o el programa o el taller o el decálogo o todo lo que se nos ocurra como profesionales para ayudarles, tengan una visión positiva del mundo, de las personas y de las relaciones. Muy importante, porque es que si no, ¿qué hacemos? O sea, cuando hay parejas y dicen, no, es que yo ya no quiero conocer a otro hombre o nunca quiero saber nada, los niños también, no, es que yo nunca me voy a casar, no, es que yo, las chicas, no, no, es que los chicos, estas cosas, cuidado, quererse a sí mismos, confiar en los otros y en el amor es algo precioso, la pareja es algo precioso, vincularse en el futuro afectivamente, creando relaciones de pareja sanas, esto es lo que tenemos que conseguir. Que se puedan desenvolver con seguridad en los conflictos, que aprendan que los conflictos hay que resolverlos mediante acuerdos, hablando, negociando, evitar actitudes sexistas
y sobre todo puedan pensar que él y su familia merecen la pena, ¿no? Lo que decía al principio, tenemos una familia que merece la pena, tenga la forma que tenga, antes estamos todos juntos, ahora tenemos dos familias, o ahora voy a veces con mamá, a veces con papá, pero qué gusto cuando estoy con él o con ella, siempre estoy bien, eso es lo que tendría que ser, ¿no? El divorcio puede ser doloroso para todos, pero además puede ser también enriquecedor y revitalizante. ¿Cuánta gente después de 2 años o 4 nos dice, pues que no me imaginaba que ahora iba a estar así de bien? Pues realmente que ellos han sabido hacer las cosas bien, porque el que se queda anquilosado o atascado en el dolor, en la rabia, pues mal, es una pena, pero, pues lo, pero no se va a sentir bien ni va a poder transmitir alegría y alegría de vivir a los hijos, que es de lo que se trata, ¿no? Que esta vida es bella y que merece la pena vivirla, si no, pues es una pena. Y nada más, gracias por la atención y aquí estoy, a lo que quiera.